Los 12 minutos de televisión más entretenidos de tu semana. ¿Has escuchado alguna vez el refrán "no juzgues a un libro por su portada"? ¿Sabes qué significa? ¿Por qué es tan importante? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo juntos. ¡Aquí estamos! Hola. En una escala del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de escuchar un cuento? Bueno, el que disfrutaremos a continuación no se escucha porque no está contado con palabras, sino con imágenes. Presta atención a la historia de la niña y el monstruo. ¿Alguna vez te ha pasado algo semejante? A veces, cuando otras niñas y niños nos resultan diferentes, los tratamos con un poco de desconfianza. O no los tratamos. No los incluimos en nuestras casas de estudio, en nuestros juegos en el receso o en nuestro equipo de kicking ball. ¿Sabes por qué nos parecen diferentes? Las razones pueden ser muchas. Pero lo cierto es que si te das la oportunidad de conocerlos mejor, verás que la diferencia no es tan importante, y mucho menos algo terrible. Lo cierto es que todos somos iguales, niñas y niños con tremendas ganas de aprender y divertirse. ¿Te ha pasado algo así? Pues te cuento que has tenido un prejuicio. En la siguiente sección, Natalie nos cuenta qué es y cómo eliminarlo. Prejuicios. Siempre que tenemos dudas sobre el significado de una palabra, lo primero que podemos hacer es buscarla en el diccionario, ya sea en el clásico libro impreso o en una aplicación. ¡Veamos! Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un prejuicio es una opinión previa, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Entonces, tenemos un prejuicio cuando creemos algo sobre alguien o algo que no conocemos. Claro, cuando nos encontramos con alguien por primera vez, es normal tratar de imaginar y hasta adivinar cómo es. Pero,
Cuando juzgamos a una persona sin conversar con ella y tener toda la información, podemos pensar que tiene características negativas y totalmente falsas. Y si nos dejamos llevar por esa impresión errónea, podemos perder la oportunidad de ser amigos. En ocasiones somos nosotros los que creamos los prejuicios, pero muchas veces los escuchamos de compañeros, amigos, familiares, vecinos, incluso en la propia televisión. Así que mucha atención. Por eso, si las personas fueran como los libros, no podemos juzgarlos por su cubierta. Tenemos que leer todas sus páginas para formarnos una idea más justa sobre ellos. Piénsalo. Lo Feo, una hermosísima canción de la cubana Teresita Fernández, interpretada por Agni Garcés y una gran orquesta, la Camerata Romeo. Por cierto, ¿te fijaste? Es un animado estilo anime, made in Cuba. Ahora, vamos con los saludos. Queremos enviarle una felicitación muy especial al recién graduado noveno 2 de la secundaria básica Abel Santa María. Y también quiero enviarle un beso muy grande a mi abuelita Mercedes, que dentro de unos días estará de cumpleaños. ¿Y tú qué esperas para escribirnos? Que los prejuicios no te detengan. Nosotros siempre nos ponemos súper contentos cuando recibimos tus cartas o correos electrónicos. Las direcciones, como siempre, te las dejamos en pantalla.
Hola, cinéfilo y cinéfila. Como hoy hablamos sobre los prejuicios, te propongo un filme protagonizado por los malos. Se titula Mi villano favorito. Y al terminar de verla, te darás cuenta de que no podemos ser prejuiciosos ni siquiera con estos personajes negativos. Dale play, director. Tenemos algo único y maravilloso que aportarle al mundo. La diversidad hay que celebrarla, si no, el mundo sería aburridísimo. Eso sí, aunque todos seamos diferentes, tenemos los mismos derechos. No dejes que un prejuicio te impida hacer nuevos amigos, tal vez los mejores. Ah, y no olvides sintonizarnos la próxima semana. Recuerda, ya tenemos un trato, por eso no te digo adiós, sino hasta pronto. Entonces, si las... Oye, mami, entonces... Te propongo una película... un filme. Si no, el mundo sería aburridísimo. Otra vez. Acabamos de disfrutar Lo Feo, una hermosísima canción cubana del... Una hermosísima canción de la cubana, Teresita Fernández. Aunque todos seamos diferentes, todo...